Esta noche, continuando con el ciclo de conciertos de nuestro querido argentino, escucharemos de Johann Sebastian Mastropiero su trío Opus 115. Opus 115, según Hofmeister, según Kreutzer, es Opus 109. Claro, pero se adopta el 115 según, según Kreutzer. Sí, según Glockenkranz es Opus 117. No. Claro, está bien. Era tajante, pero se equivocó. 115. Más de 100 era. Este trío ha sido compuesto para latín, celato y piano. No. Para latín, piano y celato. Perdón, ¿y cuál es la diferencia? Es una diferencia de orden. Es una típica diferencia ordeica. El trío es para latín, piano y, permiso, celato. Con ese criterio también se podría decir que para, permiso, celato, piano y latín. Y con ese criterio podría ser para celato, latín, piano y permiso. La versión que escucharemos esta noche de la citada obra estará a cargo del afamado trío Euterpe. Euterpes. No, no, Euterpe. Euterpes. Es un trío. No, Monsieur Ami, Euterpe como la musa. Euterpes. Como Aristóteles, Eurípides, Albóndigas, Platóns, Platóns de Albóndigas. Dentro de la producción de Mastropiero, este trío se inscribe en lo que podríamos denominar su periodo medio. ¿Medio qué? Periodo medio dentro de... No me diga nada, un periodo medio... No, no, la obra de Mastropiero, a los fines de su estudio, se divide en periodo medio, periodo temprano... Periodo tarde. Medio tarde. Es una posición yoga. No, es una posición incómoda. Las obras musicales... Las obras musicales, como todas las obras de arte, nunca están disociadas de la época histórica en que han sido compuestas. Salvo esta. En realidad, este trío no se sabe bien si es un dúo ampliado o un cuarteto reducido. Muchas veces, mis alumnos, mis profesores, mis colegas, mis alumnos más bien, me preguntan si esta afasia contrapuntística en la temática de Mastropiero implica la totalidad intrínseca de su producción en tanto causa-efecto una consecuencia posterior, o más bien como consecuencia posterior una causa-efecto anterior, epónima, inmarcesible, fáctica o utsupra. Yo siempre les contesto que no. Que no sé. Perdón, ¿alumnos de qué? Vázquez. Yo creo que en este trío se podría señalar que por el manejo melódico Mastropiero demuestra que nunca fue audaz. Que siempre fue audaz. Es más, de toda su producción, esta es su obra más espantosa. Espontánea. Sastrería Chivilcoy. No, no.
No, no, que es que Boudy, monsieur. Y qua. En inglés. Según la opinión de los musicólogos más conspicuos... ¿Más qué? Conspicuos. ¿Eh? ¿Qué conspicuos? Bueno, según la opinión de los musicólogos más conspicuos, quiere decir que el más... no, porque... sí, dícese también de... no, porque también viene a ser una... según la opinión de los musicólogos más conspicuos. Según la opinión de algunos musicólogos pertenecientes a los más afamados cenáculos. ¿Los qué? Cenáculos, que es el lugar donde cenan los... ¡Los conspicuos! ¿Bueno? No hay duda. ¿No? Enseguida le traigo. Bien, escucharemos a continuación la versión del trío Euterpe de Johann Sebastian Mastropiero, su trío Opus más de 100.